Estamos de camino a los campos de arroz, cerca de Ubud. Estamos pasando por las calles, sí, preciosas. Es que estamos en la calle de ayer, que está lleno de tiendecitas. Y nos volvemos a enamorar de todo otra vez y no puede ser. Hemos desayunado en esta misma calle. He encontrado un sitio que la verdad que estaba muy bien y nos ha costado 10 euros. Así que genial. Y nada, vamos para allí y os voy enseñando cositas. Por favor, ¿cómo es esto de precioso? O sea, brutal. Yo me acuerdo exactamente que en este trozo justo no parábamos siempre de hacer fotos. O sea, siempre aquí hacemos muchísimas fotos porque es que es preciosísimo esto. Aparte, lo guay es que hemos venido en época que ya está acabando la época de lluvias y está todo muchísimo más verde que la última vez. Es precioso. Brutal. Nos estamos adentrando en la selva tropical, ¿eh? Total. Bueno, bueno. ¿Cómo es esto? O sea, ¿podéis entender por qué a mí este lugar me ha enamorado al 1000%? No sé si lo entenderéis, pero
Buah. Es como mi sitio, o sea, estoy en casa para mí. Increíble, es que es increíble. Vamos a perdernos por aquí dentro, que ya lo hicimos la última vez cuando estuvimos aquí y que creo que estamos haciendo prácticamente el mismo camino. Venga. Hace mucha calor, ¿eh? Eso sí, muchísima, muchísima humedad, muchísima. Estoy chorreando. Socorro. Bueno, estamos pasando por aquí, es un poco... Bueno, es que aquí te matas, ¿eh? Y aquí si no, te mojas. ¡Madre mía! Madre mía, esto es brutal. No, lo siguiente, brutal. Bueno, literal, ¿eh? Medio de la selva. Hay barro, agua... De todo. Y creo que va a caer... ¡Uy! La tormenta del calamar. El calamar, calamar. No, es que está muy negro, ¿eh? Está muy negro por ahí. Y... Sí, 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 mira, ahora se enfoco. Esto es brutal. Espero que no llueva, la verdad, ¿eh? Bueno, al menos hasta que salgamos de aquí, porque si me cae la tormenta aquí, qué puta gracia. Pues todo el camino, este es así. Entonces, hay que ir, pues, intentando... Ni caerte, ni bueno. Si me ensucio me da igual, pero... ¡Qué gracia! Madre mía, precioso. El caminito de Belén. Madre mía. Pero perderos así, yo lo recomiendo muchísimo, porque es que encontráis unos sitios brutales. Y ya veis que no hay absolutamente nadie aquí. Estamos en medio de la selva. Qué barbaridad, ¿eh? Aquí te caes y, bueno, lo flipas. Estoy buscando como una cúpula que yo me acuerdo que hacía fotos, pero yo creo que no está. O sea, yo creo que era esto aquí dentro y ya no está. Aquí hay casitas o, no sé, o un hotel. Porque por aquí había un resort, que me acuerdo. Y ahora vamos a llegar a un sitio brutal. Nos estamos yendo rapidísimo a un café que hay por aquí porque va a caer la del pulpo. O sea, yo ya lo presiento y aunque sea media hora a full de agua, no me apetece mojarme ni que se me moje el teléfono ni nada. Pero es precioso, así que si no, luego volvemos por aquí. Pero estoy yendo dirección contraria al café este. Porque muy mal. Que viene una moto. Bueno, cuelgo. Cuelgo el cambio. Mira, una moto, ¿ves? Thank you.
Somos tan listas que no nos hemos quedado en ese sitio, porque aparte yo creo que estaba cerrado, y he buscado un restaurante que nos flipó mucho, que estaba por aquí. Estamos a 4 minutos, pero es que está lloviendo ya. O sea, nos estamos mojando enteras, básicamente. A ver si llegamos. Dios. Buah. Estamos dando una vuelta por estas callecitas y ya estamos en Ubud centro, que digamos, y estoy en busca de otra bata que ya hemos preguntado precio, que me ha salido mal porque la mujer me dejaba dos batas de seda muy monas por 10 euros, pero el estampado me gustaba, pero no sé, quiero mirar en otros sitios y si no, pues volveremos a esa tienda y la compraremos ahí. Es verde, un verde azul, pero preciosa. Pero está súper bien, o sea, es una bata de seda. Esto en Barcelona mismo se pueden cobrar 200, 300, 400 euros por una bata de seda y yo estoy pagando 5 euros. Brutal, es brutal. Acabamos de salir del hotel, que hemos ido a dejar unas cosas que hemos comprado en una farmacia. Por cierto, no os volváis locos llevando 1000 cremas de casa y 1000 medicamentos, porque Bali tiene absolutamente de todo. O sea, solo os digo que, por ejemplo, una Nivea, que ahí puede costar de 4 a 6 euros, aquí cuesta 2 euros. Cepillos de dientes, pasta de dientes, o sea, una pasta de dientes buena, Colgate, te cuesta uno con algo súper barata y un pedazo de pote increíble. De todo, es que hay absolutamente de todo. Medicamentos, mi madre se ha comprado otros probióticos. 20 euros le ha costado 3 meses de probióticos. Cosa que allí, mira, los probióticos que compramos le costó ahí 90 euros. O sea, que de verdad, que muy pocas cosas, porque entre que hay de todo, ropa igual, o sea, no hace falta traer mucha ropa, porque es que aquí te enamoras absolutamente de todo, bueno, al menos yo, ¿eh?
Pero ya os digo que aquí hay absolutamente de todo y más. O sea, de todo. Vamos en busca de la bata. O sea, voy a ir a otra vez en la calle esa del mercado. A ver, porque si no, me voy a ir a esa señora que me dejaba dos batas por 10 euros. Así que, bueno, este es el plan. Luego iré otra vez a por una magdalena. Es que como tengo el pelo, me acabo de peinar otra vez, pero hay muchísima humedad y queda el pelo mal. Y me voy a ir a por otra magdalena de plátano o blueberry, también hay, así que creo que hoy voy a comprarme la de blueberry. Y luego ya iremos a comer barra cenar y nos viene a buscar mi amigo para ir a buscar a la amiga de mi madre en el aeropuerto. Así que bueno, este es el plan. Es la magdalena de plátano. De blueberry no había hoy, pero no sabéis lo que es esto, Dios. O sea, Dios mío. Para mí la mejor muffin que me he comido nunca, ¿eh? O sea, os juro que siempre lo digo, ¿eh? Las magdalenas del Bali Buda. Estas. Ya hemos cenado, ¿eh? Y ahora de postre, la magdalena. Ya estamos de vuelta en el hotel y en 5 minutos nos viene a buscar mi amigo para ir al aeropuerto a buscar a la amiga de mi madre. Así que vamos a salir ya, le vamos a esperar en la puerta y nos vamos otra vez al aeropuerto. Pero no para ir, ¿no? Sino para recibir. Así que, venga, vamos para allí. Estamos en el aeropuerto esperando a que salga. Su vuelo ha llegado media hora antes. Pero aquí estamos. Han pasado como 4 horas o más, porque nos hemos esperado 2 horas en el aeropuerto a que saliera, porque entre que, bueno, ha tenido que recoger la maleta, pasar inmigración, 2 horas esperando, 1 hora más de camino, más luego pues hemos estado hablando un rato. Le ha ido todo bien, lo único que también es verdad que estaba reventada. O sea, obviamente son 18 horas entre la escala y los dos vuelos. Es una tortura, eso sí. Que yo había pensado que la próxima vez de hacer escala, de hacer un par de noches en Dubái o en Abu Dhabi o en Doha y luego el siguiente vuelo, porque es que realmente es que es una tortura. Así que estaba súper cansada, hemos llegado aquí, hemos estado hablando, le hemos enseñado la habitación, le ha encantado. Y nada, y me acabo de duchar, me voy a ir a dormir. Y ya os iré enseñando porque al final me he comprado la bata. Preciosa, por cierto, preciosa. No sé si os lo he dicho, que al final me la he comprado, pues que ya no me acuerdo, ¿eh? O sea, estoy cansada, en verdad estoy muy cansada porque he ido 1 hora al aeropuerto, o sea, de Ubud al aeropuerto hay 1 hora. Luego nos hemos esperado otra vez 1 hora para venir aquí, o sea, estoy cansada, más que hoy hemos andado muchísimo, o sea, más de 20 y pico mil pasos, no sé, así que es hora de ir a dormir. Mañana, o sea, en el próximo vídeo, que para mí es mañana, ya os enseñaré la bata que al final me he cogido, que me encanta, es preciosa. Y no quiero comprar más cosas, porque como a la vuelta volveremos a Ubud, ya compraré pues lo que yo quiera, vaya. Y lo que me guste, en verdad me gustan muchas cosas, me quiero comprar todo, pero no puede ser, porque no quiero cargar con todos los trastos cuando aún literalmente nos queda casi un mes aquí. O sea, no. Y voy a volver a Ubud, así que es un poco
ilógico ir comprando mucho ahora. Aparte que seguro que en los otros sitios iré comprando más cosas. Y os quería comentar, así, otra cosa que os quería comentar. Tema de comprar jabones, pasta de dientes, medicamentos, cremas, crema de solar, crema normal, todo es muchísimo más barato comprarlo en las parafarmacias que en el súper, o sea, muchísimo más barato, real, o sea, en serio, hay mucha diferencia. Aparte que es que hay de todo, ya os lo he dicho antes, no hace falta que os traigáis aquí de todo, porque es que aquí hay de todo y muy, muy, muy barato. ¿Y alguna cosa más? No sé, muchas cosas realmente os contaría, pero es que ahora mismo estoy fatal. Así que mañana será otro día y mañana os seguiré contando cosas, que esto lo vais a ver en el próximo vídeo. Así que voy a despedir este vídeo aquí y nos vemos en el próximo vídeo, amores. ¡Chao!